Bienvenidos chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy vamos a hablar acerca del crossplay y el cross progression. Porque sí, se anunció, mejor dicho, se confirmó hace cosa de 6 meses que tendríamos crossplay y cross progression en Rainbow Six Siege. ¿Cuándo? Ahora lo veremos, porque ya estamos muy cerquita y vamos a hacer unas predicciones. Pero antes de empezar, quería decir que hace 6 meses se estrenó mi canal de Caramelo Rainbow Six Extraction. Y hoy, fíjate, después de 6 meses, tenemos 4.600 suscriptores. Grande, mis panitas, grande, mis panitas, grande ahí los fieles, los que les gusta, en este caso Rainbow Six Extraction, vaya nombrecito, Rainbow Six Extraction. Pero bueno, lo dicho, aquellos que os guste el juego y tal, ¿vale? De hecho, el juego sale en unos 11 días, esto estoy grabando a día 9 de enero, sale el día 20 de enero, ¿vale? Así que, lo dicho, si os gusta Rainbow Six Extraction, pues ya sabéis, tenéis aquí vuestro canal de confianza y exclusivo de Rainbow Six Extraction. Pero bueno, vamos al lío, gente, vamos a ir por parte. ¿Qué es el crossplay? El crossplay es el cruzar plataformas. ¿En qué sentido? Un ejemplo, Fortnite es multiplataforma. ¿Por qué? Porque se puede jugar tanto móvil, como PC, como consola, como no sé, todo ahí en barullo, ¿vale? Eso es crossplay. R6 tiene crossplay, de momento no, pero sí que ya confirmaron que lo tendrían. Ahora bien, dijeron ellos que tanto el crossplay como el cross progression, que de hecho el cross progression es que tú puedas cruzar, mejor dicho, sí, bueno, cruzar tu cuenta de la plataforma de Play 4, por ejemplo, a PC, ¿vale? O de Play 4 a Xbox. Eso es el cross progression, ¿vale? El que tú puedas cruzar las cuentas como tal. Pero bien, esto se supone que debería llegar en, según palabras textuales de ellos, principios de 2022. Obviamente ya estamos en 2022, ¿vale, gente? Porque sí, estamos ya en enero, estamos ya en 2022, pero de momento no ha llegado y no han dicho absolutamente nada. Ha habido mucha gente que me ha preguntado y me ha seguido preguntando, Caramelo, ¿se sabe algo más sobre el tema del crossplay y cross progression? De momento no, ¿vale? Vamos a hablar ahora de cuándo yo creo que van a lanzarlo, ¿vale? El tema de crossplay y cross progression. Pero antes de decir que, para empezar, el crossplay que hay actualmente, mejor dicho, el crossplay que van a meter en Rainbow Six es que tú vas a poder jugar, si eres de Xbox, vas a poder jugar con la gente de Play, ¿vale? Pero no vas a poder jugar, si eres de consola, con la gente de PC, ¿vale? Es decir, vais a poder jugar consola con consola, pero no con PC, ¿vale? Es así un poco castaña, pero bueno, igualmente creo que es lo mejor en cierta manera. Por otra cosa no me gusta, pero bueno, ¿vale? Es lo que han decidido hacerlo ellos, pero bueno. Crossplay, ¿en R6 habrá? Sí, ¿cómo será? Entre consolas, ¿vale? Que se pueda jugar entre consolas. PC, ahí en la esquinita llora, ¿vale? No queda otra. Ahora, el tema de cross progression, eso será entre todas las plataformas en las que se pueda jugar R6, ¿vale? Que tú tienes una cuenta en Play 4 y quieres pasar esa cuenta que eres nivel 380 mil millones a PC, pues crearías una cuenta en este caso en PC y meterías ese email, o no sé muy bien cómo sería, pero bueno, meterías ese email de esa cuenta a nivel 380 millones de puntos o de niveles a la otra, ¿vale? Sin más, se pasarían tus niveles, personajes, prácticamente pasarías, harías una, sí, una migración de cuenta, ¿vale? Sin más, ¿vale? No se va a poder, yo qué sé, no vas a poder hacer que tu cuenta de Xbox pase a tu cuenta de PS4 si ya tienes una cuenta ahí, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo tengo un ejemplo muy claro. Yo ahora mismo tengo una cuenta en Play 4, ¿vale? Yo no puedo meter mi cuenta a nivel 380 en mi cuenta a nivel 60 de Play, ¿vale? Se tendría que crear una cuenta nueva, ¿vale? Que esa cuenta nueva se migraría a la mía, ¿vale? Para tener esas dos cuentas etc. No voy a liarme mucho más, ¿vale? Igualmente, esto para que quede muy claro, ¿vale? El tema de que crossplay hay entre consolas y PC a llorar a la esquina, ¿vale? Y cross progression entre todas. Ahora bien, ¿cuándo creo yo que van a lanzar este crossplay, este cross progression? Ellos dijeron que iban a salir estas noticias o estas cositas, iban a salir a principios del año 2022. Yo creo que la jugada más inteligente para ellos, es que lo saquen literalmente al inicio del año 7, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos actualmente a enero, estamos a día 9 de enero, al menos cuando grabo esto. Seguramente la primera temporada del año 7 vendría para finales de febrero, así que yo intuyo que para principio, literalmente, de esa temporada vendría todo, ¿vale? Porque sería como un pelotazo, porque sería cuando la gente más iba a jugar, ¿vale? Porque ahora mismo te ponen a ti el crossplay y vas a jugar un pelín más, sí, por las novedades y tal, pero bueno, por las novedades y porque vas a cambiar de cuenta. Para ti eso te lo meten en un inicio de temporada y vas a jugar mucho más porque encima hay muchas más novedades para poder cambiarte, para poder meterte tu cuenta de no sé qué, ¿vale? Yo creo que mi predicción, ¿vale? No sé vosotros si opináis igual que yo, pero yo creo que en este caso mi predicción de cuándo va a venir este crossplay y cross progression va a ser para finales de febrero, ¿vale? Que yo supongo que es cuando va a ser la primera temporada del año 7, ¿vale? Deciros, de normal ya sabéis que Ubisoft no suele invitar a los creadores de contenido de Rainbow Six Siege a probar lo nuevo, ¿vale? En este caso, he estado calculando las fechas del año pasado, ¿vale? De hecho, mira, voy a poner aquí año 6, ¿vale? Vamos a ver cuándo fue el anterior año, ¿vale? Por ejemplo, este, que fue prácticamente el primer día.
Por aquí tenemos, el año pasado, bueno, mejor dicho, cuando se presentó... ¡Cállate! 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 ¿Vale? Como veis, esto se publicó el día 21 de febrero de 2021. ¿Qué hace indicar esto? Pues que más o menos por, no sé, a finales de febrero vendría el año 7, ¿vale? Porque me he puesto también a ver los demás y tal, ¿vale? Cambios año 6, bla, 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 y más o menos van a ser todos para la misma época, ¿vale? En este caso, si esta fue el 21 de febrero, esta no va a variar. No sé si fue el mismo día, un día antes o un día después, ¿vale? Vamos a verlo. Adelante, compañero. Ahí lo tenemos. Día, mismo día, ¿vale? Así que, como ya os he dicho, nosotros solemos probar las cosas como 3-4 semanas antes, ¿vale? El tema de las nuevas cositas, incluso un par de semanitas antes. Así que yo de momento... Caramelo, me queda pillado un poco pillado y en plan... Yo de momento creo que va a venir esto a principios de temporada, ¿eh? A principios de temporada 1 de año 7, la verdad. De momento no se sabe absolutamente nada, ¿vale? Este es el roadmap del año pasado. Pero bueno, de aquí a 2-3 semanitas como mucho, intuyo que ya Ubisoft nos estará diciendo a los creadores de hacer cositas, ¿vale? De empezar a ver cosas nuevas, de el típico email que siempre lo ve Pablo antes que yo, de decirme, ¡caramelo, míreme, corre! Voy a verlo. Ya tenemos nueva season, digo, ¡ay, cago en 10! Y encima lo mejor de esto, sí, es que lo mejor de todo esto, de tema que lo deje contenido, es que cuando se presenta un año, nos presentan el año completo, ¿vale? Hay muchísima información sobre eso. Así que bueno, espero que no decepcione. Igualmente, lo dicho, si vosotros creéis que va a salir antes el tema de crossplay y crossplay creation, o que va a salir mucho después, igualmente me decís, ¿vale? Me lo dejéis en los comentarios, porque obviamente yo soy un usuario más como todos ustedes, ¿vale? Si soy un jugador más, y que tengo obviamente mi opinión, pero vosotros también pues tenéis la vuestra, ¿vale? Yo creo que a nivel empresarial lo mejor sería eso, ¿vale? Que sería justamente en la primera temporada del año 7, porque sería en este caso cuando más gente iba a apoyar el juego, ¿sabes? Porque es así, ¿vale? ¿Cuándo suelen hacer el tema de Free Week, en el tema de semana gratis de Rainbow Siege? Cuando sale nueva temporada. ¿Para qué? ¿Es algo aleatorio? No, Ubisoft es listo, o sea, Rainbow Siege es listo. Pone semana gratuita para, coño, para que vengan nuevos jugadores. ¿Y cuándo nos interesa, mejor dicho, cuándo le interesa a Ubisoft que haya nuevos jugadores en el juego? Pues cuando hay nuevas actualizaciones, ¿vale? ¿Para qué le interesa jugar a un juego que lleva 2 meses sin actualizaciones? No, le interesa cuando literalmente acaba de empezar todo, ¿vale? Cuando acaba de empezar todo lo nuevo, nuevos personajes, nuevo mapa, nuevas actualizaciones, nuevo no sé qué, ¿vale? Por eso, cuando vosotros preguntéis, Caramelo, ¿cuándo hay Free Weekend? Literalmente, cuando vaya a empezar la season, o la semana anterior o la semana siguiente, tal cual, ¿vale? Porque lo hacen para eso, para obviamente boostear un poco así el nivel de usuarios que hay en el juego en ese momento. Pero bueno, gente, más que ando por aquí este videito, no quería que fuera demasiado largo, pero bueno, es una pregunta, mejor dicho, es una respuesta a una pregunta que me hacéis bastante desde hace un tiempo, el tema de cuándo podría llegar o cuándo o se sabe algo del tema crossplay. En este caso, pues no, hasta mínimo febrero, mediados, finales, yo creo que no sabríamos o no vamos a saber nada sobre esto, ¿vale? Igualmente es mi predicción, no vayáis ahora diciendo que... No, a Caramelo ha dicho que va a salir en tal, no, yo he dicho que podría salir en tal fecha, ¿vale? Por tema lógica, por tema tal, ¿vale? Si fuera, pues eso, lo más interesante, ¿vale? Pero bueno, gente, vamos a quedando por aquí este videito. Lo dicho, dejadme en los comentarios vuestra opinión. Si os gusta el juego de Rainbow Six Extraction, lo dicho, os animo a que paséis por mi canal, la verdad, que está bastante guay. Y no sé, estoy bastante ilusionado con este canal y obviamente con el juego, porque lo he estado jugando, lo he estado probando y me mola mucho, ¿vale? Porque sí, aunque sale el día 20 de enero, yo ya lo estoy jugando desde el día 5, ¿vale? Porque ya tengo el juego final, ya tengo, pues eso, para probarlo. Y en fin, obviamente no puedo jugarlo con nadie porque solamente soy yo y unas poquitas personas en el mundo las que tenemos el juego actualmente, pero bueno, hecho que, vale, no pasa nada, tío. No voy a llorar, no voy a llorar. Como los de PC, así, a llorar a la esquina, pobrecito. Mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente videito. Adiós, y apoyen los vídeos. Adiós, mi gente.